Queridos amigos de Descubre TV, oigan, me alegra mucho que nos estén viendo porque eso quiere decir que la verdad no les han robado el celular todavía, ¿no? Entonces, pues bienvenidos a este nuevo espacio para hablar de música, cultura pop, política y sexualidad. Antes de empezar, me gustaría invitarlos a que por favor visiten todas nuestras plataformas, nos den like en Facebook, se suscriban a nuestro canal de YouTube, por supuesto nos dejen todos sus comentarios, porque aquí practicamos la libertad de expresión, y pues también a que compartan todo el contenido que les ofrecemos a lo largo de la semana. Y bueno, a él lo han catalogado como uno de los escritores menores de 35 años más cotizados de México. Lástima que ya se nos casó, así que se les fue, amigos. Pero no se preocupen, porque él le encanta compartir amor y pasión a través de su pluma y su tecleo. Oye, ¿cómo estás, Pedro? Bienvenido. Muy bien, ¿y tú? También, pues aquí llegando con todo a esta nueva semana. Bueno, esta segunda semana de crisis existencial. Muy bien. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? También, ya te lo había preguntado. Sí. Oye, vamos a entrar en materia, bueno, hablar de temas que de interés, ¿no? De interés de todos ustedes, amigos y amigas de las redes sociales. Como sabrán, pues Pedro pues es un tuitero, además de escritor, de gran escritor, pues eres un gran tuitero, ¿no? Mi alter ego. Mi alter ego. De hecho, tienes muchos alter egos, ¿no? No, nada más, mi alter ego en Twitter nada más. Nada más tienes su alter ego en Twitter. Pero bueno, como ustedes ya lo conocerán, siempre dice tweets muy, muy certeros. Y justamente vamos a hablar de un tema que estuvo en boca de todos por razones, creo que, no sé si incorrectas, pero muy lamentables, la verdad. Vamos, si quieren, a ponerme el primer tuit que tenemos de Elena Poniatowska, escritora controvertida, amada y odiada a veces también por los mexicanos. Bueno, este tuit que puso Elena Poniatowska, que voy a leer, dice: la violencia contra las mujeres es inaceptable, pero no podemos culpar a una sola persona, como se está haciendo con Claudia Sheinbaum. Y bueno, pues hay más palabras, ¿no? Luego tenemos otro tweet, ¿no? De esta serie que hizo en torno a este tema. Y dice: la brutalidad y el destrozo jamás pueden estar ligados a la acción de la mujer. Yo no lo dije, amigos, lo puso ella. Esto con respecto, amigos y amigas, a las manifestaciones feministas del viernes pasado aquí en la Ciudad de México, en donde, bueno, hubo, pues eso, lo que hay en las manifestaciones, destrozos, gritos, ¿no? O sea, algo que, perdón, pero pasa en todos lados del mundo, ¿no? En una manifestación. ¿Qué opinas de lo que puso Elena Poniatowska al respecto? Pues que... De verdad, porque tengo mi alter ego está molestando a Claudia. Así de, ¿qué tal dormiste, Claudia? ¿A Claudia Sheinbaum? Sí, todos los días. ¿Qué tal dormiste, Claudia? Pues es que hay una idea en Twitter que es polémica, pero tiene razón. Hubo más tweets hacia los destrozos que hacia los feminicidios. Sí. Y eso es es algo que tenemos que considerar como sociedad. Y
Por el otro lado, pues sí, Claudia es la que gobierna. Claudia ahorita tiene que hacerse responsable, no puede seguir culpando a administraciones pasadas. O sea, necesitamos saber qué está haciendo Claudia, además de reunirse con grupos feministas y nada más tuitearlo. Queremos saber acciones concretas de lo que está planeando, lo que va a hacer. Entonces, pues ahí sí. Siento que mi querida Elena se vio más políticamente correcta porque está a favor del gobierno en turno, pero si hubiera sido otro, pues claramente estaría. Pero tú como escritor, por ejemplo, ¿de qué lado tú crees que los escritores deben estar en estos asuntos? No solo en este, sino en cualquiera de este tipo social. Te lo pregunto como escritor porque ustedes, al final del día, sobre todo escritores de éxito, hay que decirlo, como lo eres, afortunadamente, ¿verdad? Y mucha gente te lee, se identifica contigo. Eres la voz y también las orejas, digamos, de una parte importante de la sociedad, ¿no? Entonces, ¿tú de qué lado crees que deberían estar los escritores, no? Pues yo fui muy claro puse un tweet en el que decía, los escritores hombres lo que tenemos que hacer es ser aliados del movimiento, apoyar a las mujeres en sus decisiones, hacer conciencia de lo que está sucediendo y lo que generó el tema del ángel, por ejemplo, que a mí, o sea, yo tengo el alter ego de Porfirio Díaz y todo, o sea, el ángel es un tema muy sensible, pues dio pie a que se hablara del tema viernes, sábado y domingo, entonces si sirvió para eso, qué bueno. Entonces tenemos que seguir moviendo la bolita y tenemos que seguir haciendo conciencia de lo que está pasando, esa es nuestra labor. Claro, a mí ¿sabes lo que me pasa un poco con esta cuestión de Elena? Que yo, bueno, evidentemente no voy a discutir ni su talento como escritora, ¿no? Ni otras cuestiones, pero creo que sí se equivocó porque defender al gobierno que sea, el que esté en turno, es un tanto, yo no diría que es un error, sino que es innecesario. Al final del día el gobierno está ahí, o sea, va a estar ahí 6 años, más bien se debería tener que abocar a entregarnos resultados, ¿no crees? Sí. O sea, aguantar la crítica ahorita, evidentemente, no sé cómo veas esto. Sí, o sea, es que fue condescendiente con un gobierno al que apoya, y eso es evidente. Pero al final, quizás dejo un poco de lado el feminismo que la ha caracterizado. Entonces, es un poco raro porque rompe con la imagen que tenemos de ella. Entonces, quizás sus ideas tengan que estar fuera de su labor política, y eso es algo que ella tiene que entender. Claro, al final del día fue como obvio, como bien dices, como que eso ya desconectó con la gente, ¿no? Igual y sí. Dijeron, oiga, ¿qué le pasa? Usted debería, porque siempre, bueno, lo que habíamos tenido en cuenta con Elena era que siempre se ponía de este lado, ¿no? De las personas. Y aunque aquí no es de que se esté poniendo en contra, pues da esa imagen, ¿no? Da esa impresión, como que se mueve más hacia allá. Sí, y sí vi el tweet en su momento y vi las respuestas de la gente sí. De me gustan tus libros, me gusta tu obra, pero no va de acuerdo con lo que conozco de ti, con lo que sé de ti, con lo que espero de ti, y sí, es complicado. Sí, no, fue un poco incongruente, amigos, la verdad. O sea, vayan, ahí está el tuit todavía, Elenita obviamente no lo va a bajar, porque pues es la protegida de la Cuarta Transformación, entonces, pues a ella lo que el viento a Juárez, ¿verdad? Pero hablando de feminismo y de mujeres, no vamos a hablar tan así del tema porque no nos corresponde, ¿verdad? Pero me gustaría que habláramos de este libro, amigo, que publicaste recién. Bueno, sí, no es en tan abril. Tan recién, ¿no? En abril. En abril. Creo que tenemos ahí la imagen en bueno, tenemos por ahí la imagen que se llama Había una vez mexicanas, amigos y amigas, que hicieron historia. Oye, es un libro bien padre con 50 nombres bien interesantes. Por ejemplo, voy a decir algunos de los que están aquí. ¿Sí? La Delita, que personajazo. Elena Garro, que a mí particularmente me encanta. Frida Kahlo, obviamente. Porque no puede faltar. No podía faltar. Laura Esquivel. Y bueno, 50 nombres de mujeres. Primero quiero que me digas, ¿cómo hiciste esta selección para incluir estos 50 nombres de entre tantos que puede haber, no? Pues fue una labor bastante complicada. Primero yo hice una lista de 100 mujeres, todas mujeres históricas, mandé la lista a la editorial y la editorial fue así de, está muy bonita tu lista, pero están todas muertas. Están todas muertas. Entonces, y no había espacio para tantas, es un libro
que producirlo es muy caro porque está lleno de ilustraciones a color. Por cierto, sí, es bonito. Dense una vuelta por el libro, que las son ilustradoras mexicanas muy talentosas. Entonces, pues estuvimos rebotando entre dos editoras y Fa Orozco, que coordinó el libro. Entonces, fue una cadena de correos de 2 meses, yo creo que de más de 50 correos, hasta que llegamos a una lista que abarcara lo más posible en cuestión de profesiones y de tiempos históricos, porque empieza con una poetisa mexica y termina con una científica que trabaja en la NASA. ¡Guau! O sea, es un rango, la verdad, bastante amplio, ¿no? Sí. Pero eso creo que también nos demuestra que más que necesitar como impulsar, bueno, que sí se necesita, ¿verdad?, impulsar a las mujeres, ahí están, o sea, están haciendo todos los días un trabajo. Más bien, esto, por ejemplo, fue una labor, creo, de visibilización. ¿Lo llamarías así? Sí, porque muchos fueron nombres, la mayoría fueron nombres que encontré mientras estaba investigando las otras novelas y que yo llegaba a la editorial y les decía, oigan, una novela de esta mujer, y me decían, no, es que no es muy conocida, mejoras a Iturbide, mejoras a Zapata. Entonces tenía todos estos nombres y tenía esta investigación y digo, ¿qué hago? Porque son grandes historias y hay que darlas a conocer. Claro. Y así fue un poquito que cayó el proyecto. Bueno, a ver, te lo voy a poner más difícil, fíjate, de 100, ¿no? Ajá. Pues de 50. De estas 50, ¿a quién elegirías tú? A lo mejor en este momento, no te voy a pedir que para siempre, toda la vida, pero en este momento, ¿a quién elegirías como la que más te inspira actualmente? Carla Willock. Yo la verdad es que la conocía solamente por nombre, no conocía su historia, y para escribir su semblanza estuve escuchando las conferencias, porque ella da muchas conferencias, sí. Deberían buscarlas en YouTube, y escribí la semblanza y todo, y le entregué a la editorial y yo seguía escuchando, le digo que qué padre poder pues tener a una persona con la que te identifiques o que te inspire y que la veas por sus méritos y por su trabajo y no por su género. Wow, eso está padrísimo, ¿no? Sí, y es justamente la reacción que tuvo el libro, porque de repente, no sabes la cantidad de personas que me han escrito de, es que mi hijo ya tiene una heroína, en lugar de admirar a un hombre, admira a una mujer. Wow, eso está padrísimo, y claro. Sí, entonces está padre porque no importa el género, puedes admirar a otra persona, no por su género, sino por lo que hizo, y así empezamos a romper un poco los estigmas, de pensar, ¿no? Los estigmas, y todos estos límites que nos autoponemos. Exacto. Porque es verdad, a veces no damos oportunidad ni siquiera de admirar a alguien simplemente por el género que tiene, ¿no? O que es. Sí, porque por muchos años nos hicieron admirar a Miguel Hidalgo, a Benito Juárez, a Madero, y no veíamos a las mujeres que participaban en esos movimientos que fueron igual de importantes. Importantes, claro, y muchas de ellas no han tenido reconocimiento. Exacto. Por aquí hay hay algunos comentarios, ya nos han empezado a llegar. Saludos a Manolo, a Angélica de la Vega. ¿Manolo? Sí, Manolo, dice Manolo. Es mi perro. ¿Es tu perro? Manolo. No, no es tu perro. Ah, perdón, es que... No, Manolo, no. Mi perro se llama Manolo y lo pinta cada... Perdón. Dice Angélica de la Vega, amigos, está un poco bajo el volumen. Ay, Angélica, si yo estoy gritando casi aquí. Pero bueno, a ver si es cierto. Y Angélica de la Vega ya dice que gracias por el comentario. Bueno, ahí seguiremos leyendo sus comentarios, amigos. Por favor, escríbanos todo lo que quieran, todas las preguntas que quieran hacerle a Pedro sobre los libros, ¿no? Sobre lo que sea, ¿no? Sobre lo que sea, nomás no se mande. Sobre lo que sea. Oigan, y el siguiente libro que tenemos tuyo, que a mí me parece también bien importante, es este otro que tenemos ahí de imagen, es Morir de Pie, ¿no? Que obviamente nos habla... Bueno, no obviamente, pero nos habla o nos quieres transmitir la historia de Zapata. No sé qué versión de la historia nos estés contando, ¿cómo este personaje cobra relevancia particular actualmente, ¿no? Porque como que la Cuarta Transformación lo trae, entre otros, como escudo, ¿no? Sí, bueno, yo creo que Zapata en sí siempre ha sido relevante. Hasta hace poco estaba en el billete de A10. Hasta hace poco. Sí, bueno, no hasta hace poco, se nota la edad. Hasta hace poco, sí. 30 años, en las monedas de a un peso, de a sí, mil pesos. En los viejos pesos. Sí, es que yo creo que es importante porque se están cumpliendo 100 años de su
100 años de su muerte, 140 de su nacimiento, y generalmente lo tenemos como reducido a dos, tres fotografías, vestido de charro, con el fusil al lado, Ahí tenemos algunas fotos botonadura de de plata. antiguas que me di a la tarea de buscar, pero sí continúa. Y dos, tres frases, y eso es Zapata. Para Claro. nosotros es Zapata. Así como de lo ponen en los libros de texto, tierra y libertad y tan tan. Y ya. Y yo lo que quería era contar precisamente quién era Zapata. O sea, Zapata nace cuando está empezando el porfiriato, entonces contar su infancia y su adolescencia es contar lo peor del porfiriato, es contar pues el robo de tierras, las haciendas de raya, pues la represión que había del gobierno. Cómo eso pues lo lleva a la lucha en 1911 y pues esas relaciones que tiene, porque además tenemos esta idea que solamente hubo una revolución, pero no, estaba la revolución de Zapata, que no se entiende con la revolución de Madero, porque Madero pues no le da prioridad a las tierras, no se entiende con la de Villa, porque Villa está en plan de, ay, luego luchamos por tus tierritas, y Zapata así como de, no, son las tierras de la gente, y no se entiende con la revolución de Carranza tampoco, que es más una revolución política, entonces, ¿cómo todos estos ¿Dirías como personajes que estorban? Zapata es es el alma real de la revolución? O sea, por lo que dices, me parece eso, como que él creció, él nació y creció con el espíritu revolucionario hasta llevarlo a sus últimos Sí, de todos consecuencias. posiblemente sí, es el más revolucionario y el que más estuvo cerca de la gente. Entonces también contarlo en primera persona pues permite contar esa lucha de la gente, de los pueblos, de no solamente recuperar las tierras, sino la dignidad de los pueblos. Ya. Oye, este personaje también, o sea, es muy polémico también, y como que se ha hecho toda una, bueno, no toda, varias leyendas urbanas alrededor de Zapata, ¿no? Pero muchas, o sea, muchas. Unas más oficiales que otras. Por ejemplo, se decía por ahí que luego Zapata era como gay, ¿no? Bueno, no gay, porque no había esa palabra, amigos, pero como que era homosexual o no sé cómo decirlo. Sí, la historia va que Amada escribe en su diario, Amada, la hija de Porfirio Díaz, escribe en su diario Ah, sí, ese chisme es bueno. que a su esposo le gustaba retozar en las caballerizas con Zapata. ¿Qué? Pero era. Fuck. No, no, espera, espera. Era. No era por. No, no, no es la versión porno. Era porque ¿Qué? Zapata era muy bueno en la charrería. Y a Emilia y a Ignacio Latorre le gustaba eso. O sea, le gustaba mucho la charrería. Entonces, No me está explicando nada. no, o sea. Eran trucos de charrería que Zapata le estaba enseñando a Ignacio de la Torre. Lo que pasa es que hay que entender el lenguaje de la época y que Amada nunca hubiera escrito algo tan penoso para ella en su O diario. sea, ¿dices que retozar era una arte charra? Era como se describía entonces. ¿Sí? ¿Estás inventando? No lo estoy inventando. O sea, Pero no. yo creo que posiblemente Zapata vio algo cuando estaba con Ignacio de la Torre, porque después, cuando deja de ser caballerango, Zapata trae un discurso en contra de los afeminados. Es muy claro que no le caen bien los afeminados. Entonces, posiblemente vio algo, o Ignacio de la Torre, si las leyendas son ciertas y Sí, si era porque gay, decían que él era homosexual, ¿no? ajá, él era el 42 de la fiesta de los Eso 41. dicen, el único que se salvó de esa Ajá. peligrosa fiesta, amigos. Posiblemente Ignacio de la Torre ha hecho algún tipo de avance hacia Zapata y Zapata lo rechazó. Pero pues ahí es, cada quien puede especular lo que quiera. Bueno, pero en este libro vamos a encontrar aspectos de la vida también personal de Zapata, ¿no? De sus sentimientos, Sí, de qué. sus amantes, sus Oh. múltiples amantes, su esposa, la relación con sus hermanas, con su hermano Femio, que es muy Ay, importante. aparte tú tienes una mano para describir esas cosas, amigos. En el de, ¿cuál era? El de Iturbide, me parece, con este El de. Hidalgo. Sí. Bueno, a mí con el Hidalgo, bueno, con Iturbide también. Bueno, con Iturbide, oh, qué calor. Qué calor porque, Dios. bueno, como lo pones ahí, yo todos los días tenía sueños Ay, Dios eróticos, mío. ¿eh? No sé, te lo Pues prometo. imagínense si la esposa de Iturbide se la pasó embarazada a 11 años de guerra. Es O sea, que créanme. díganme si el señor sí o no le cumplía a su esposa. Tuvo 11 o 12 hijos. Yo creo que sí, porque, y les digo que a mí personalmente, Iturbide me cumplió gracias a ti, amigo, porque
todas las noches me cumplía invariablemente. Es que, siempre. Qué fuerte ese hombre. Así, bueno, te digo, sobre todo más gracias a tu pluma, ¿eh? Porque sí, yo estaba ahí picadísimo. Pero bueno, pues vayan a las librerías, busquen los libros de Pedro en todas las librerías, cómprenlo, léanlo y por favor, pues opinen con él, ¿no? O sea, díganle, platíquenle sus inquietudes al respecto de sus historias, de cómo las cuenta. Y sí. Si quieres vamos al siguiente tema, que ya se me olvidó cuál es, amigos. Es el de... Ah, no. Siguiendo, hablando de libros, como lo estamos haciendo, fíjate que esta semana se dieron a conocer los nuevos libros de texto gratuitos, ¿no? Andrés Manuel López Obrador, evidentemente, y la Secretaría de Educación Pública dieron a conocer las nuevas ediciones. Tienen mucho parecido en cuanto a diseño, editorial y todo eso, a algunos libros de los 60s y eso, que traían a la Madre Patria, o no sé cómo se llama este personaje. Sí, que se me hace, patria. Me gusta, la verdad es que se ve cool. Pero a mí, bueno, si quieren búsquenlo, miren, por ejemplo, tenemos ahí la primera imagen, que es la portada del libro de formación cívica y ética de quinto grado. Quiero invitarlos a que se metan a la página de la SEP y de CONALIC y eso. Ahí viene todo el catálogo, todos los libros, y ustedes pueden hojearlos, obviamente, de forma digital. Y pues en esas estaba yo y me encontré con este libro de quinto grado y encontré el siguiente fragmento, ¿verdad? Que habla de la discriminación. Bueno, ese no es, creo que hay uno antes, ¿no? Primero, que nos habla de la discriminación, y luego ya en si quieren ya nos quedamos aquí, en se habla de la orientación sexual, ¿no? Entonces, a mí eso me llamó muchísimo la atención, porque, vean, en ese párrafo que ahí les puse, si se pueden acercar ustedes a la pantalla, léanlo, y si no, ya les dije, el catálogo está ahí para que lo lean entero, pero nos le explica a los niños de quinto grado, ¿no? De, pues, alrededor de 9, 11 años, lo que es la discriminación y la orientación sexual, la diversidad, etcétera. Yo quiero preguntarte a ti como otra vez, ¿no? Como en esta cuestión editorial y educativa también. Ajá. Tú, primero, ¿cómo ves que se incluyan ya estos temas en los libros de texto gratuitos, ¿no? Qué bueno. Que no me parecen libros de señoras de los años 30. Sí, que bueno, luego los entregan en las escuelas y esas hojas desaparecen, ¿eh? O sea, cuando los entregaban ahí en mi escuela, porque pues obviamente, aunque era escuela de paga, pues entregaban esos libros y ya había cosas de sexualidad, desaparecían esas hojas. Gracias, ¿qué? Padre Maciel. ¡Qué horror! O sea, el padre Maciel sí podía hacerlo, pero nosotros no podemos saber qué hacía. Ay, no, qué feo. Pero mira, lo que a mí me causa un poco duda, no sé si a ti te pase lo mismo, es de si está preparada la sociedad, digamos, ya para hablar de esos temas. ¿A qué me refiero? Evidentemente, si yo tuviera un hijo, que no quiero, gracias, nadie se apunte, pero si yo tuviera un hijo, pues sí le podría hablar de esos temas, le explicaría, llegaría a lo mejor después de clase y me diría, oigan, oye, en la escuela me dijeron esto, ¿no? Y ya yo diría, ah, pues no te preocupes, o sea, esto y lo otro y así. Pero a mí eso es lo que me preocupa, que los papás no sé si estén todos preparados y ahí va a haber conflictos. Conflictos con el Frente Nacional por la Familia, conflictos con alguna mamá de la Asociación de Padres de Familia, esta tan famosilla. O sea, yo ahí siento que alguien va a explotar, ¿eh? No sé cómo veas. Que explote. Al menos va a reventar, seguro va a llegar a las redes, todo el mundo va a opinar. O sea, que siga habiendo conversación, creo que es lo que tiene que haber. Sí, pero yo siento que sí se va a poner muy heavy, amigos, este tema. Ojalá que sí, tienes pues razón. Sí, pero va a explotar o va a explotar en 20 años, mejor que explote ahorita. Mejor que explote ahora, que todavía tenemos salud, ¿verdad? Entonces, pues vamos a ver qué pasa con este tema. Vamos a estar al pendientes porque ya empiezan las clases, creo que ya empiezan el lunes, si no me equivoco, o ya empezaron. Amigos, cuéntenos, porque yo la verdad ya no voy a la escuela desde hace como 30 años, entonces, pero ustedes díganos si ya entraron a la escuela, si ya van a entrar, qué les parece este tema, si ustedes creen que los niños ya estén preparados, pues, para recibir ese tipo de conceptos, ¿no? O si ustedes también se sienten listos, pues, para aconsejarlos y darles mayor profundidad a lo que los niños reciban en las escuelas.
Oye, el siguiente Mira, tema. lo que, así como cerrando, o sea, lo que no aprenden en la escuela y no aprenden en su casa, lo van a aprender en internet. Y bueno, estoy aquí yo. Entonces ustedes digan, ¿a quién le van a dejar la educación de sus hijos? ¿A ustedes mismos o a mí? Cerramos ese tema. Oigan, vámonos con un videíto para seguir hablando del tema. Es el, fíjate que, bueno, como ustedes saben, Björk está aquí en la Ciudad de México, ¿no? Está haciendo una serie de conciertos en México. Y bueno, si quieren vamos a ver este pequeño video. Ah, miren, ahí está. Björk bailando. Evidentemente, pues padrísima, una cosa muy extraña, como diría su tía Patti Chapoy, muy única, ¿verdad? No vamos a hablar de su música porque evidentemente aquí estaríamos en desventaja ya que yo la adoro, pero vamos a hablar de lo que ha pasado en redes sociales, amigo, otra vez, porque ha habido pues memes y tweets y así, de que según esto han cachado a Björk en ¿cómo se llama? En las calles de la Roma, ¿no? Que es donde supongo que se está quedando con sus amigos. No, no lo sé, pero hay por ahí hay algunos, algunos tweets, si quieren, los vamos poniendo, como este de que dicen que es una señora que muy violenta y que cuidado con ella, ¿no? En la ruta Ay, Dios de mío. Pantitlán, y no sé qué. También hay otro de. Ay, no. De. Ah, bueno, este es oficial, fíjate. Este es de una cafetería. De un restaurante ahí en la Roma, muy, muy conocido. Y bueno, presumen que la Björk estuvo ahí pues echándose su cafecito y sus huevitos ponchados. O bueno, no sé, que hayan pedido, ¿verdad, Björk? Pero ahí estuvo. También tenemos otro en donde hasta los fans, fíjate cómo son los fans, que los adoro, identifican que Björk trae el mismo vestido que usó en uno de sus videos. Fíjate qué Santo fijados Dios. son. Y tenemos otro más. Ah. Björk comprando un coquito o sea, una agüita de coco ahí en la Condesa o en la Roma. Creo que están por ahí por la Plaza Río de Janeiro, no, no sé. Y el último, ese es de mi cosecha personal porque encontré esa imagen, amigos, de una cámara de seguridad que anduvieron compartiendo por ahí, de una tienda de ropa de la Roma donde fue a comprar Björk. Y pues yo puse de broma que, bueno, cuidado con esa estafadora, ¿no? Que estaba vendiendo boletos de 10.000 varos y pues, o sea, que no ofrecía nada. Es una broma, amigos. También quiero que se calmen porque la gente luego empieza a tirar hate de que fake news y de que. No, no, no. O sea, estos son chistes, no son noticias, ¿no? O sea, la gente puede hacer eso, ¿no? ¿Qué te parece? Pues qué triste que alguien llegue a Twitter a tomarse todo en serio. Señores, llevamos 10 años de Twitter ya. Es que ¿por qué pasa eso, no? A veces pones un chiste y ya o son fake news o estás discriminando a alguien o no sé, todo lo políticamente incorrecto. ¿Tú qué recomiendas para tener, digamos, una sana convivencia en las redes sociales? A usar el botón de bloquear más seguido. ¿Y ya? Pero dije convivencia, no dije de, o sea. ¿Para qué se desgasta uno peleándose con alguien que no conoce? Eso sí. Eso sí, Se la desgasta verdad. uno, le da gastritis a uno. Y luego las otras personas o están jugando o no te lo pueden decir en la cara. O sea, botón de bloquear. Y listo. Y listo, y Te su salud va libras. a estar mucho mejor, amigos. Oye, aquí nos pregunta Angélica de la Vega. Pregunta para Pedro. Si pudieras tomarte un café para entrevistar a un personaje de la historia de México, ¿quién sería? Ay, no ¿Y estaba por qué? prestando atención. Ajá. A Más bien yo Porfirio. no, yo no le puse atención a ella en Ah, su no. pregunta. A Porfirio Díaz. Pero él, ¿no? Es tu personaje Es mi más. personaje. Pues yo quiero sentarme a tomar un café con él y que me cuente sus batallas y por qué no renunció al poder cuando dijo que lo iba a hacer y. Aparte él mismo estaba, o sea, luchó por una revolución primero. Bueno, Luchó con la bandera del sufragio efectivo en no reelección ajá, y se fue con y esa se fue misma con eso. bandera. Ay, me suena la historia tan parecida, amigos. Tengan mucho cuidado porque así puede acabar todo. No, Dice porque Saraí. nuestro amado líder es bueno y sabio. Uno nunca sabe. Dice Saraí Guzmán Arroyo. ¿Cuántas indiscreciones se ventilan de Iturbide? Y dice aquí que hay como problemas con la señal o no sé qué. Dice Saraí también. Y bueno, vamos a seguir, amigo. Tengo una dinámica preparada para ti, como siempre, que nos vemos, jugamos algo muy divertido. En el programa pasado, amigos, tuvimos una dinámica con palabras en náhuatl.
hubo muchos comentarios, a mí me llegaron muchos comentarios, me dijeron que les gustó mucho, ¿no? Y yo la verdad quise repetirla, pero ahora con palabras en otomí. Ahora, quiero aclarar una cosa. Esto lo hacemos con muchísimo respeto para los pueblos originarios y para las lenguas maternas, evidentemente. Simplemente que creemos que es importante también porque este año, fíjate, yo no lo sabía, Pedro, no sé si tú lo sepas, es el año justamente de las lenguas maternas, ¿no? Entonces, sí. Es un tema bien importante y personalmente me gustaría, o bueno, creo que estaría padrísimo que en las escuelas también se diera un poquillo de eso, ¿no? Yo creo que deberían enseñar alguna lengua. Pues la de la región de cada quien, ¿no? La región. De hecho, en el libro de Mexicanas hay un poema en náhuatl. Ay, sí. Y los títulos del libro de... ¿De cuál? De Zapata están en náhuatl. ¡No! Oh, my God. Eso, fíjense, que me quedé impactada. Pero bueno, luego... bueno, luego lo compren sí, y trato, lean. Trato. Ah, miren, de... sí está justamente en este... Y estoy viendo cómo también incluir las lenguas en el segundo tomo de Mexicanas que estoy escribiendo. Sí, yo la verdad creo que es bien importante que retomemos como un poquito de nuestra cultura originaria, ¿no? Y extenderla, difundirla. Y es lo que vamos a tratar de hacer con este tipo de dinámicas de vez en cuando con distintas lenguas originarias. Entonces vamos a empezar con la lengua, con las palabras en otomí. Recuerden, aquí no se trata de burlarnos de los pueblos originarios, se trata de burlarnos de Pedro. y la cuestión es de que botón de bloquear. No. Y la cuestión es de que tú leas la palabra y en 2 segundos digas lo que tú crees que significa. Ok. Lela. Es que no sé cómo se pronuncia. ¿Tú Lela? ¿Tutsi? Sí, muy bien. ¿Qué crees que signifique? ¿Tierra? No, significa besar, amigos y amigas. Es una palabra muy bonita, mira. Tsutsi. Ah, tsutsi. Mm-hmm. La siguiente, por favor. Sixpani. ¿Cómo? Sixpani. Pero es con T, amigo, al principio. Pues sí. Tienes que pronunciar la T más así. Ah, ok. Tixpani. Tixpani, ajá. Tixfani. ¿Qué crees que significa? Igual te gusta. Bueno, no sé. Se me están albureando. No, esta vez no. ¿Ojos? Vienes muy romántico. No, Tixfani significa borracho. Anótenlo ahí para que ustedes, que sé que son muy... Tixfanis, por ahí. La que sigue, por favor. ¿Cuji? Cuji. Ay, esta palabra me encanta. Y el significado mejor. ¿Cuál crees que signifique? Así como cuando ves a alguien que te gusta mucho, que está bien proporcionada. Ajá. O proporcionado, ¿verdad? Así le puedes decir. ¿Guapo? Pues casi, yo significa sabroso, pero es que yo saben que estoy muy okay. Entonces significa sabroso, bueno, más bien tal vez tenga que ver con la comida, pero igual lo puedes aplicar a las personas, ¿no? Vamos con la siguiente. Esa está dificilísima. Intenté buscar cómo se pronuncia, pero bueno, a ver si tú tienes éxito. ¿Bi? No, es que es como es que no sé. En verdad, por eso necesitamos estudiar eso, amigos. Pero es como... Ok. No sé. ¿Qué crees que signifique? ¿Espíritu? No. Para nada. Significa mear. O bueno, orinar. Ok. No, yo no sé. La que sigue... ¿Mundo? Sí. ¿Qué crees? Esta... Me sorprendió, ¿eh? El significado me sorprendió, pero yo creo que tiene que ver con la cosmogonía o la cuestión así de este pueblo, me supongo. No sé, ¿noche? No, México. Era la palabra asignada a México, al territorio, supongo, mexicano, ¿no? La que sigue... ¿Taxi?
No, es, la que sigue creo que yo me equivoqué, amigos. Y porque, o sea, sí es así, pero es Texi. Pero no sé qué pasó ahí, perdónenme. Pero bueno, esta significa hacer el amor. Vamos a la que sigue, que ya es la última. ¿Visto? Ajá, es como visto. Ok. ¿Qué crees que significa? Es lo que a veces sientes cuando un hater te ataca. ¿Odio? Ah, no. ¿Ganas de ir a su casa y arrancarles los ojos? Tampoco, creo que es todo lo contrario. Vete por lo contrario de irle a su casa a arrancarle los ojos. Lástima. No. Esto es tener miedo. Entonces, cuando alguien tiene miedo se dice visto, ¿no? Bueno, esas fueron las palabras del día de hoy. ¿Qué te pareció nuestra dinámica? ¿Conoces de varias lenguas originarias? Bueno, o lenguas maternas. Pues ahora he estado descubriendo mucho del del náhuatl con Zapata, y ahora que estoy escribiendo a mi novela de La Malinche de Maya. Y me da una pena porque son idiomas tan ricos que no conocemos. Cuando escribí el libro de Zapata, puse los títulos en náhuatl, que obviamente saqué una página, y la editorial quería saber si eran correctos, y entonces agarraron el manuscrito y andaban por la editorial viendo quién sabía náhuatl, y nadie sabía. Y eso se me hace un poco triste. No culparía a nadie, porque la verdad es de que no hemos invertido en esa educación, ¿no? Sí, no. O sea, está bien que sepamos español, inglés, francés, pero algo que es de nuestra cultura, de nuestro pasado y nuestra identidad, tendría que enseñarse también. Claro, sobre todo para conservar esta parte como de lo que somos. O sea, porque evidentemente yo no voy a decir, oigan, es que ahora el idioma oficial tiene que ser el náhuatl. Pues no, porque también ya hablamos castellano desde hace 500 años, o sea, pero es importante como... Desde los tacos de carnitas. Desde los tacos de carnitas, Jesús, Rodríguez. Que por cierto, a ver si vienes, amiga, igual y tú sabes, porque yo la entrevisté hace, cuando empezó a ser senadora, pero no ha querido venir, que porque dice que está de viaje, yo no sé en qué viaje anda, ¿verdad? Pero no es cierto, Jesús, a ver, por favor, y explícanos cosas de náhuatl y de las lenguas originarias. Pero sí estaría bien bonito, ¿no? Yo la verdad insisto en ese punto, ¿no? Como que a lo mejor en las primarias o así, nos empezaran a enseñar Sí, ¿no? Es que digo, no me gusta usar esa palabra, pero el mexicano es muy malinchista la cultura. Ah. No me gusta la palabra malinchista, por la malinche. Pero, pues sí, o sea, nos encanta la cultura extranjera y creemos que todo lo culturalmente extranjero es mejor, y se nos olvida mirar hacia adentro. Toda esta riqueza indígena, riqueza del mestizaje, que seguimos produciendo cultura y pues la despreciamos porque es nuestra. Y al final, yo por ejemplo, he ido a España en varias ocasiones y allá luego cada región ves que tiene su lengua, ¿no? O sea, el catalán, el vasco, perdón. Y así, entonces es padre porque me acuerdo que una vez en Casa de la Prohibida, que seguro ustedes la conocen, amigos, yo me estaba quedando en Madrid en Casa de la Prohibida, y un día en una, hizo como una reunioncilla ahí, invitó a sus amigos artistas y así, y todos estaban hablando como, o en vasco, o cosas así, de sus regiones o de origen, porque no eran de Madrid originalmente, y pues yo no entendía nada, entonces era bien chido porque igual ya estaban diciendo pestes de mí, pero la verdad es que está como padre esa cuestión, ¿no? De tener tu grupillo y hacer estas ondas, ¿no? Sí, ellos sí han respetado mucho más su identidad local. Sí, fíjate, mi esposo es gallego y a ellos sí les enseñan. Les enseñan el español, pero también el gallego. Y sí les enseñan historia, sí, de España, pero también historia de su región, que también es importante porque también en México toda la historia ha sido centralista. Sí, todo se centra en Tenochtitlan, ¿no? Todo. Cuando, por ejemplo, los tlaxcaltecas tienen su parte de historia. O sea, aparte, ¿no? Además de llamarlos traidores. Además de llamar, que por cierto, eso iba a tocar, que se nos olvidó tocar ese tema, amigos, pero tienes otro libro que por ahí teníamos una imagen, creo, del siguiente libro que ya anunciaste que estás escribiendo por partes, ¿no? Pero sí, el de La Malinche, justo hablando de estos temas históricos y de traición, porque La Malinche
Es un personaje que, mira, ahí tenemos la imagen que tú pusiste, ¿verdad? En tu Twitter. Sí. Porque la Malinche es un personaje que, la verdad, como que despierta dos pasiones. Por un lado, están quienes dicen que es una traicionera, que justo de ahí sale la palabra esta malinchista, ¿no? Que traicionó un país que no existía. Que, por ejemplo. Y otra parte, muchos la ven como una mujer independiente, empoderada y que tomó decisiones y fue una líder. No sé tú, ¿cómo la vas a tocar en esta siguiente novela? Pues ya verán. No, amigo, tienes que adelantarnos algo, no puedes darme que me dejas con el agua aquí. Pues, o sea, obviamente está escrito otra vez en primera persona y sí, era una esclava. O sea, no la puedo separar de eso, que fue víctima de los mexicas, pero que al final pues sí tomó sus decisiones, pero no deja de ser esclava y al final pues sus decisiones pues sí causan la caída de Tenochtitlan, entonces pues también hay que ver. Tampoco la puedo, ¿cuándo va a salir este libro? El 2021, para celebrar los 500 años de la conquista. Qué fuerte, amigos. A ver qué pasa ese día. Oye, aquí nos están diciendo también de la novela Los Pecados de la Familia Montejo, ¿cuánto es ficción? Dice. Pregunta. Pues todo lo que sea Montejo es ficción. Es como una novela de época. Ok. Porque la parte de los hechos históricos, lo que pasa con Porfirio Díaz, la decena trágica, o sea, todo eso es real, pero lo que pasa dentro de la familia, dentro de la casona Montejo, los asesinatos y el ritmo México, evidentemente es ficción. O sea, yo diría 50-50. Pues nada en esta vida, con nada en esta vida nos podemos quedar complacidos. Saludos a Miguel Ángel Villagrán, también a Alejandra Zavala, y bueno, a todos los que nos están viendo a través del streaming de Facebook. Y bueno, te quisiera agradecer mucho por habernos acompañado, amigo. No sé si quieres dar un mensaje por último a toda la gente que nos ve a través de las plataformas de Descubre TV. Pues que vayan a su librería más cercana a comprar Había una vez mexicanas que hicieron historia y Morir de pie, que les van a encantar. Son historias de México increíbles contadas en primera persona. Y si les gusta o no les gusta, y me escriben en mis cuentas de Twitter, se aceptan de todo, desde mentadas de madre hasta halagos. Nada más que ya saben que yo tengo botón de bloquear. Cuidado, ya, o sea, sobre aviso no hay engaño, nada más quiero que sepan eso. Y pues a ustedes, amigos de Descubre TV, yo quiero agradecerles muchísimo que nos acompañen otro miércoles más. La verdad es que esto cada vez se está poniendo mejor. Espero mucho, mucho sus comentarios, sus opiniones, por favor, sobre los temas que a lo mejor quieren que toquemos, sobre los invitados que quieren que yo les traiga. Evidentemente, como les recuerdo, Crisis Existencial es un espacio para hablar de música, de cultura pop, de política y de sexualidad con personajes de la vida pública en México, como lo es mi querido Pedro. Entonces, pues nada, Pedro, muchas gracias otra vez por habernos acompañado este segundo programa. Gracias. Y a ustedes, nos vemos el próximo miércoles con más información.